Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de algo impresionante que ha salido en diversos medios y es que al parecer, esto es algo que todavía no se sabe del todo bien, pero podría ser que Rusia ha tenido este plan con Argentina de la entrega de las vacunas de la Sputnik 5 a cambio de poner reactores nucleares en el país. Algo realmente impresionante que vamos a estar viendo en el siguiente video. Pero bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Bueno, vamos a ver la primera noticia que dice: Rusia quiere instalar centrales nucleares en Argentina a cambio de las vacunas. Esto es algo de lo cual se ha hablado en diversos medios. Hoy está saliendo por lo menos en todos los medios de Argentina. Pero repito, es algo que, si bien vamos a ver que hay mucha información que apunta a esto, todavía no es algo que se sepa a ciencia cierta, o eso es lo que por lo menos yo interpreto. Pero hay mucha información que va por ese camino. Por ejemplo, acá dice que el embajador del Kremlin en Buenos Aires admitió los planes de Vladimir Putin, que aprovecha el desastre causado por la pandemia para extender su poder en la región. Esto, como lo pueden ver, es lo que dice en esta noticia, y son palabras bastante fuertes. Esto es una hipótesis que realmente habla de algo a nivel geopolítica muy, muy grande. Y vamos a ver primero un video que ha salido en un programa de televisión argentino, una entrevista que le hicieron al embajador ruso en Argentina, que habla de esto, de que es verdad, es un hecho que sí se querían poner centrales nucleares en el país. Después, que esto sea a cambio de las vacunas, algo que se ha dicho mucho, que es todavía una teoría, eso no lo podemos saber, por lo menos con la información que se tiene hoy en día. Pero todo al parecer, como vamos a ver, apunta para ese lado. Veamos este video. Rusia es un país de altas tecnologías. Estamos en el mercado de la energía nuclear durante varias décadas. Y nosotros propusimos a Argentina, primero, es la construcción de una central grande. Segunda opción es la construcción de reactores medianos. Tercera posición es la construcción de la central nuclear flotante. Construimos todo por nuestra propia cuenta. Realizamos el mantenimiento por nuestra cuenta. Lo único que hacemos es firmamos el contrato a largo plazo de 20-30 años sobre el suministro de energía eléctrica por el precio fijo. Bueno, como podemos ver, la intención de parte de Rusia existe, es un hecho, lo está corroborando el mismísimo embajador. Lo que creo que todavía no se sabe a ciencia cierta, pero vamos a ver información que apunta a esto, es que realmente se haya dado esto por un cambio por las vacunas, lo cual, si lo vemos con esa perspectiva, sería algo bastante complejo para el gobierno. Y en esta nota, Krasik empieza diciendo: la empatía del Kremlin no se explica en su preocupación por el avance del coronavirus en el país y en la región, que si pensamos, Argentina está extremadamente lejos de Rusia, no hay ninguna injerencia entre ambos países, no hay ninguna gran relación tampoco, sino en otros motivos mucho más pragmáticos que tienen que ver con la geopolítica. Y acá dice, como les decía al principio del video, que en un programa de Argentina, en Periodismo para Todos, el periodista Jorge Lanata dijo que a esto se debe esta supuesta empatía. Según sus palabras, dice: Moscú quiere instalar centrales nucleares de alta potencia en el país. Si bien se trata de un proyecto viejo que nació hace 2 décadas, o sea, esto no tiene nada que ver con el actual gobierno, o sea, estamos hablando hace 20 años que se inició esto, las negociaciones se afianzaron a partir de la necesidad del gobierno de Alberto Fernández de conseguir el antídoto contra el virus cuando otras puertas se fueron cerrando por motivos no del todo claros. Y como veíamos en el video anteriormente, es verdad que el embajador ruso dijo que se le propuso a Argentina la posible construcción de centrales. De hecho, se habló de una grande, otra de reactores medianos e incluso, como habrán escuchado hace unos segundos, también una posible central nuclear flotante. O sea, que existe esta intención de Rusia es un hecho. Además, ya sabemos en Argentina que hasta hay en la Patagonia un territorio que le pertenece a China, que fue cedido por gobiernos anteriores y que esto obviamente sigue con este plan geopolítico. No sería raro ahora que quiera venir también Rusia. Y según, repito, lo que dice en esta noticia, esta es información que estoy leyendo directamente de este portal, no es algo que pueda corroborar, así que esto hay que agarrarlo todo con pinzas, pero es algo llamativo, es algo que, como veíamos, está la voz del embajador hablando de esto, o sea que sea todo un gran invento, claramente no lo es. Y dice: más allá del precio simbólico que pagó la Argentina por las vacunas, que seguramente debe haber pagado un precio mucho menor capaz del que correspondía por no tener los recursos, hemos visto que en videos anteriores hasta ha sido uno de los grandes problemas no poder comprar vacunas por esta igual falacia de que no había recursos porque se usaron en otras cosas. Así que recursos había, pero se le dieron facilidades a Argentina en Rusia y una de las hipótesis que se manejan podría ser esta. La contraprestación en este caso sería un contrato a largo plazo que no solo habilitaría la construcción de las centrales nucleares y su mantenimiento, sino también ciertas condiciones beneficiosas para su instalación. Repito, esto es algo que tampoco parece extraño teniendo en cuenta lo que pasó con China, con la base china que hay en Argentina. Así que ahora que venga Rusia a querer hacer algo similar, no me llama lo más mínimo la atención. De todas maneras,
Esto de que se instale una central nuclear es algo que también hay que analizar dependiendo cómo esto se vaya dando, si va a tener solamente beneficio Rusia de esto, obviamente no es positivo para el país y sería seguramente una contraprestación que no va a estar acorde a lo que el país, o sea Argentina, ha recibido. Pero por otro lado, si se pudiera llegar a hacer uso de esta energía, si bien es algo muy controversial, polémico, todo lo que tenga que ver con la energía nuclear, más después de todo lo que sucedió en Rusia con Chernobyl, eso no quita que muchos países han podido usar la energía nuclear sin ningún tipo de problema y que justamente están contaminando menos que si hubieran usado otros métodos más tradicionales. Así que esto es algo muy relativo, depende cómo se vaya a dar esto para que después consideremos que es una buena o mala noticia. De todas maneras, lo que se está hablando hoy en día, lo que están diciendo los que han estudiado este tema, es que sería una mala noticia para Argentina porque podría ser usado prácticamente en exclusiva por Rusia todo esto. Miren acá otra nota: tras el acuerdo por las vacunas de Sputnik 5, Rusia redobla su plan para construir centrales nucleares en Argentina. Y dice que la empresa estatal rusa, Rosatom, reiteró su interés en el proyecto, como también lo hizo el embajador en Argentina, y el gobierno confirmó estos contactos además. Acá tenemos otro dato interesante. Además, este video que veíamos en el cual el embajador había hablado sobre esta propuesta que se le había hecho a Argentina, no es la primera vez que se habla de esto. En esta nota, por ejemplo, hablan de que cuando el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en su gira por Europa, habló con altos cargos de Rusia. Y acá dice, el propio Guzmán declaró ante medios locales que había dialogado sobre los proyectos de Rosatom, la empresa estatal rusa que controla sus plantas nucleares. Y miembros de la comitiva aseguraron que el ministro se llevó unas carpetas con detalles de la compañía. Repito, acá no está aclarado, en ningún momento dice que esto se va a hacer, se va a ejecutar, solamente que se está hablando, pero al parecer hay bastante información que da a entender esto. Y después agregan, les leo textual lo que dijo el gobierno, por lo menos el área de economía. La Secretaría de Energía está dialogando hace tiempo con Rosatom y dice que, según lo que han investigado en esta nota, que las propuestas podrían ser dos, una de gas y otra de una central nuclear. Y en realidad lo curioso de toda esta estrategia, de todas estas noticias, no es que se vaya a hacer esta central o no, sino que este trato, este deal supuesto por el cual se intercambiaron vacunas por esta injerencia rusa en suelo argentino. Esta es la gran teoría, que obviamente no suena nada bien y que puede traer problemas a futuro. Incluso miren acá, en esta nota publicaron un documento, supuestamente que es de esta empresa, de Rosatom América Latina Limitada. Pueden ver ahí toda la información. Por lo menos esto fue publicado en este medio. Después, que esto tenga algún tipo de veracidad o no, lo desconozco. Solamente les estoy mostrando a modo de noticia. Y si vemos en el segundo párrafo, dice: estamos discutiendo con nuestros colegas argentinos la posibilidad de una alianza estratégica basada en las ventajas competitivas de nuestros países por una cooperación mutuamente beneficiosa en proyectos de centrales nucleares de alta y baja potencia. O sea, esto es algo por lo cual sí se está avanzando. Eso es un hecho. Incluso en la nota dice que le preguntaron a un ex canciller argentino, a Jorge Faurie, qué opinaba de todo esto, que obviamente tenía conocimiento de todo lo que había sucedido en los últimos años con Rusia, y dijo lo siguiente: reconoció que el Kremlin, en reiteradas oportunidades, le recordó a la Argentina los proyectos nucleares pendientes y afirmó, le leo textual, es lógico que Rusia diga, ¿vos querés mi vacuna? Yo quiero una central nuclear. La verdad es que no suena para nada extraño esto que estamos leyendo. Repito, como dije varias veces en el video, esto es información que solamente ha salido hoy, esto es algo que está en las noticias y que todavía no se sabe a ciencia cierta, pero suena por lo menos probable. Después, que esto se termine dando es otro tema. Y algo que sale en esta nota también es de cómo se llevaría a cabo, si esto sería íntegramente algo de Rusia. También se habla de que, por ejemplo, Argentina podría ofrecer la parte, por ejemplo, de los buques y Rusia poner las centrales. En el caso de que se hable de algo flotante, incluso si hablamos de algo flotante, ¿dónde se pondría? Se está hablando de que hasta países limítrofes, que podría ser dependiendo de dónde se haga, pero tendríamos capaz a Uruguay, Brasil o incluso Chile como países que podrían hacer algún tipo de llamado de atención, porque esto obviamente también podría involucrarlos en caso de que pase algo negativo, que hemos visto que en la historia ha pasado, desgraciadamente. Y también algo que importa y mucho es qué tipo de tecnología se podría llegar a usar, porque como decía antes, hay centrales nucleares en el mundo que están contaminando menos que si hubieran utilizado otra metodología, pero hay distintas formas obviamente de obtener energía nuclear. Por ejemplo, la nota habla de que las que se utilizan actualmente en Argentina funcionan con un sistema de uranio natural y agua pesada, mientras que dice que las centrales propuestas tanto por China como por Rusia lo hacen con uranio enriquecido y agua liviana. Y este tipo de centrales, les leo textual, está en medio del debate a nivel global por el daño medioambiental que causaría una falla. Incluso hay nuevas metodologías, nuevas tecnologías que se están inventando y que obviamente podrían generar todavía menos costo posible al medio ambiente, pero por eso también es importante entender no solo si esto se va a hacer, sino que cómo, cuál va a ser la tecnología que se va a dar uso, en caso de que todo esto termine avanzando.
Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta noticia, si creen que esto en realidad es una movida Rusia o del gobierno para generar algún tipo de acuerdo particular, o por el contrario, si creen que es algo que quede más en una noticia, que de hecho, como veíamos, hace 20 años que se está hablando de esto y no ha pasado nada, y termine quedando de la misma manera, algo que se siga pateando y que al final quede en la nada. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.